Buenos días de este lado del Atlántico, buenas tardes del otro lado del Gran Charco. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera parte del coloquio internacional Racismo, Memoria Histórica e Intelectuales Afrocaribeños. Este coloquio internacional tiene como propósito contribuir al estudio de los Caribes y sus poblaciones y culturas por medio de la exposición de trabajos que provienen de muy diferentes disciplinas como la historia, la literatura, los estudios culturales y el cine, entre otros. Este coloquio internacional ha sido organizado por iniciativa del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, el CIDICER, de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, en cooperación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, que también colabora con el programa Connect Caribbean, Connected Worlds, the Caribbean Origin of the Modern World. En muy en especial quiero agradecerles ya a la directora del CIDICER, a la doctora Luz Marina Vázquez, por haber tomado esta iniciativa de organizar este coloquio, y al máster Miguel Ángel Herrera, también del CIDICER y profesor de la sede de Occidente de la UCR, que nos han propuesto organizar este coloquio, que inicialmente estaba pensado como coloquio presencial y después lo transformamos en una actividad en línea. Han colaborado en la organización de este coloquio la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cátedra de Afrodescendientes de la Universidad del Norte de Colombia y el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, con la coordinadora del proyecto Connected Worlds ya mencionado, y también Luna Film Productions. Como dije, este simposio tiene tres partes. Ya organizamos, ya realizamos las dos primeras partes, que se dedicaron a dos figuras intelectuales, literarias, muy importantes de los Caribes. La primer panel era sobre el pensamiento de Frantz Fanon, y el segundo sobre el poeta Nick Caribeño, como se dice, Cal Rigby, con base en un documental rodado sobre su persona y sobre su obra. Hoy vamos a dedicarnos en esta tercera y última parte del coloquio al tema racismo, esclavitud y memoria histórica. Y de hecho, esta temática, esta problemática ha sido como el hilo transversal de las tres paneles, y me alegra mucho que hoy vamos a profundizar sobre esta temática, que además, desgraciadamente, ha cobrado una nueva actualidad, no solamente por los acontecimientos en los Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo. Entonces, creo que no va a ser solamente un debate sobre una memoria histórica, sino sobre una actividad muy candente y muy problemática. Me alegra mucho que contamos con un panel de expertos académicos, intelectuales muy comprometidos en esta temática. Mi nombre es Werner Mackenbach, soy coordinador de la Red Transcaribe, ya mencionada, y investigador en el proyecto Connect Caribbean. Me es muy grato presentarles a la coordinadora del panel de hoy, a la doctora Margarita Vargas Canales, que va a presentar después los participantes y las participantes de este panel. Margarita Vargas Canales es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en historia del Caribe insular del siglo XX. Se desempeña como investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina
y el Caribe en la UNAM. Entre otros, fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y también fue miembro del jurado de Premio Casa de las Américas en la categoría Literatura Franco-Creolófona del Caribe en enero de este año 2020. Sus líneas de investigación son la historia sociocultural del Caribe insular franco-creolófono del siglo XX, sus movimientos estético-literarios e histórica y la historia del pensamiento anticolonial en dicha región. Entre sus publicaciones se cuentan Del Patey al papel mojado, Campesinos, Cañeros y Vida cotidiana en Puerto Rico, y Martinica tras las huellas de la antillanidad, y otros libros coordinados con otros autores también. Entonces, sin más, voy a dar la palabra, pero no sin antes agradecerles otra vez a todos los participantes de este coloquio y muy en particular a la directora del CIDICER, a la doctora Luz Marina Vázquez, por haber organizado este coloquio tan importante y tan sugerente. Usted tiene la palabra, Margarita. Adelante. Muchas gracias, doctor Werner Mackenbach. Me da mucho gusto. Buenos días a todos por acá, desde este lado del Atlántico. En Europa, buenas tardes. Me da mucho gusto compartir con estos estimados colegas este tercer panel del coloquio Racismo, Esclavitud, Memoria Histórica e Intelectuales Afrocaribeños. Contamos con un panel de lujo para esta ocasión. Me voy a permitir darles las bienvenidas a todos ustedes y a quienes nos escuchan y los voy a ir presentando para que nuestro público sepa un poco de la trayectoria de cada uno de ustedes antes de darles la palabra. Tenemos a la doctora Consuelo Naranjo Orobio. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de investigación del Instituto de Historia, del que fue directora de 2011 a 2019, y también fue directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de la Investigación Científica, CICIC. Es directora de Culture and History Digital Journal y miembro del Consejo de Redacción de varias revistas. En el Instituto de Historia es la directora del Grupo de Estudios Comparados del Caribe y del Mundo Atlántico. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación con financiación pública. Es miembro correspondiente extranjera de distintas academias, entre ellas la Academia de la Historia de Cuba, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Dominicana de la Historia. Es directora de la colección Antilia en la editorial 12 Calles, codirectora de la Red Internacional sobre el Caribe y su Historia en la Asociación Internacional de Americanistas. Sus investigaciones se centran en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, con temas relacionados con la identidad en las Antillas, así como en las relaciones culturales y científicas, las migraciones y los exilios entre España y América. Como ustedes pueden ver, unas temáticas muy relacionadas y de acuerdo con lo que platicaremos en esta mesa. Por otra parte, ha realizado estancias e impartido cursos, seminarios en diferentes centros de investigación y universidades, tanto de España como de Europa, de los Estados Unidos, de América Latina y el Caribe. Entre sus libros cabe mencionar Medicina y Racismo en Cuba en el siglo XIX, El rumor de Haití en Cuba, Temor, Raza y Rebeldía, Historia de las Antillas Hispanas y Británicas, Esclavitud y diferencia racial en el Caribe hispano, y más recientemente, del año 2020, The Caribbean Origin and the Modern World. Es directora de la colección de historia de las Antillas, compuesta por 5 volúmenes, y en la actualidad lidera el proyecto europeo Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World. Bienvenida, doctora Consuelo Naranjo.
Me voy a permitir ahora, también contamos con la inestimable presencia del doctor Quince Duncan. Él es costarricense, escritor, autor y coautor de más de 50 libros, activista de los derechos humanos, con énfasis en la historia y derechos de los afrodescendientes. Él es doctor de letras humanísticas por la Universidad de St. Olaf en Minnesota. Es catedrático de la Universidad Nacional, donde es doctor honoris causa por la Universidad de Costa Rica, es profesor emérito de la Universidad Nacional. Ha sido profesor titular o invitado en universidades dentro y fuera de su país. Ha formado parte de organismos internacionales que luchan por los derechos humanos, entre otros el Program to Combat Racism del Consejo Mundial de Iglesias, el African Diaspora Project de la Michigan State University, el Comité Científico del Proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO, la Asociación Proyecto Caribe de Costa Rica, la Organización Negra Centroamericana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde ha sido consultor. En Costa Rica desempeñó el cargo de comisionado para asuntos de la afrodescendencia durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera. Es miembro de la Comisión de Estudios Afrocostarricense del Ministerio de Educación Pública. Solamente voy a destacar algunas de sus numerosas publicaciones, entre ellos El Negro Costa Rica, Contra el Silencio, Afrodescendientes y Racismo en el Caribe Continental Hispánico, El Derecho a la Identidad, Puerto Limón, El Pueblo Afrodescendiente, La Afrodescendencia en Costa Rica, Siquirres, Cantón Centenario, Existen las razas, la literatura de la etnia negra en Centroamérica, el enfoque de interculturalidad, un paso hacia el presente, raza, racismo, identidad, los postulados del racismo doctrinario en el debate actual. Esto último es, me parece, de lo que nos hablará. Por otra parte, bienvenido, doctor Quince Duncan. Tenemos la presencia muy grata del doctor Héctor Pérez Brignoli. Él es catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Ha sido catedrático Humboldt 2007, investigador invitado en la Wissenschaft College zu Berlin y el Wilson Center, becario de la Fundación Guggenheim y profesor visitante en las universidades de Duke, Wisconsin, Texas, Minnesota y Complutense de Madrid, entre otras. En la Universidad de Costa Rica ha sido director de la Escuela de Historia y Geografía del Departamento de Historia, del Posgrado Centroamericano en Historia y es miembro fundador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y del Programa Centroamericano de Población. Entre 1983 y 1990 fue director del Anuario de Estudios Centroamericanos, una publicación del Instituto de Investigaciones Sociales y de la Editorial de la Universidad de Costa Rica. También tiene numerosas publicaciones, me voy a permitir solamente destacar algunas. Historia Global de América Latina del siglo XXI a la Independencia, El Laberinto Centroamericano, Los Hilos de la Historia, La Población de Costa Rica de 1750 a 2000, una historia experimental. Historical Atlas of Central America. Y también, bueno, esta última en colaboración con Caroline Hall, también tiene Breve Historia de Centroamérica, Breve Historia Contemporánea de Costa Rica, Los 50 años de la Flaxo y el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, los métodos de la historia e historia económica de América Latina. Estos dos últimos en colaboración con Ciro Cardoso. Bienvenido, doctor Pérez Brignoli, un gusto tenerlo por acá. Por último, pero no menos importante, contamos con la participación de
Ivonne Samira Morales Guerrero. Ella es doctorante en Historia por la UNIA, magíster en Educación por la Universidad Javeriana, psicóloga por la Universidad del Norte, profesora investigadora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Es coordinadora del grupo de investigación Memorias del Caribe. Imparte clases sobre los temas de ciencia, tecnología y sociedad, vida en red y cambio social. Investiga los temas de percepciones sociales y cambio social, movilización social y cultura y cambio social en la contemporaneidad. Actualmente hace parte de los proyectos de investigación Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Mother World, ya mencionado, Orange City, Creativity, Innovation and Technology. En este coordina el World Package 2, Discovering Culture for Development. Ha participado en las publicaciones Escenarios de Posacuerdos en Colombia, Dilemas y Desafíos, Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography y Sociedades en Conflicto, Movimientos Sociales y Movimientos Armados en América Latina. Entonces, mucho gusto, sean bienvenidos todos ustedes. Y vamos a comenzar dialogando con la profesora, con todos ustedes desde luego, pero en la voz de la profesora y doctora Consuelo Naranjo Orobio, quien nos propone hablar sobre la identidad y esclavitud en el Caribe hispanoparlante durante el siglo XIX, con especial énfasis en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Doctora Naranjo, la escuchamos. Buenos días a los colegas americanos, buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Comienzo felicitando a los organizadores del coloquio internacional Racismo, Memoria Histórica e Intelectuales Afrocaribeños. Y también agradeciendo el haberme invitado a compartir algunas ideas en torno a estos temas tan cruciales, actuales y yo diría fascinantes. De manera especial, mi agradecimiento se lo quiero hacer llegar a los profesores Luz Marina Vázquez, directora del CIDICER, Margarita Vargas, Werner Mackenbach y Miguel Ángel Herrera. Es un placer compartir con todos ustedes experiencias de investigación y algunas ideas. La propuesta que planteo sobre la construcción identitaria y de la nación en las Antillas Hispanas es un proceso complejo en el que hay varios ejes de análisis, algunos de los cuales voy a destacar la tarde de hoy. Primero sería estudiar los discursos de los intelectuales y de los políticos, quienes asumieron la visión civilizadora y desarrollista de la modernidad. El segundo eje es analizar los conceptos y categorías culturales y raciales que articularon los discursos de dominación. Dichos conceptos y categorías hay que estudiarlos en un marco temporal y espacial determinado, ya que, como todos ustedes conocen, en el caso de las Antillas Hispanas está o estuvo mediatizado por el sistema colonial. El discurso colonial estuvo íntimamente vinculado a las estrategias de dominación que variaron según las condiciones de los países que se pretendía controlar. Y el tercer y último eje que aquí quiero comentar es examinar de manera vinculada distintos fenómenos y conceptos, como por ejemplo la esclavitud, la negritud y los conceptos de raza, civilización y barbarie. Todos ellos forman parte de los discursos ya comentados de dominación que integraron y que después, al pasar de los años, los discursos identitarios en el siglo, a finales del XIX y principios del XX. Bien, somos conscientes de la necesidad de delimitar en el tiempo los conceptos que trabajamos, ya que evolucionan de manera constante y además proceden de procesos sociales históricos y construcciones intelectuales que se sobreponen en las sociedades. También quiero aclarar que la racialización no es un fenómeno que se produjo de igual modo en todos los espacios. Las formas de esclavitud, las negociaciones entre los amos y los esclavos, las estructuras sociales y económicas moldearon y originaron prácticas sociales y locales distintas de racialización. El concepto raza también quiero comentar, el que uso es una categoría de análisis
que me sirve para comprender dinámicas sociales marcadas por la violencia, la subordinación y el prejuicio en sociedades coloniales como las antillanas. En cuanto a la identidad, adelanto que vinculo en esta charla esclavitud, negritud, blanqueamiento, modernidad y racismo, en tanto que en la definición de la identidad operaron, entre otros elementos, dos conceptos a los que ya antes aludí, como civilización y barbarie. Unos conceptos que fueron resemantizándose y que tuvieron un componente importante que desde luego siempre remitía a la procedencia étnica de los individuos que en aquel momento, en el siglo XIX y durante muchos años en el siglo XX, se le llamó raza. La esclavitud, en mis estudios, la vinculo con el racismo al ser un sistema de sometimiento y resistencia que generó, como ya he dicho, estas sociedades racializadas y que se mantuvo por la violencia y a la vez generó violencia. En este sentido, el racismo es un producto de la violencia que esconde un problema social y racial no resuelto hoy en día. Asimismo, la esclavitud y su memoria se proyectan en muchas sociedades actuales en donde siguen funcionando los estereotipos propiciados por el sistema esclavista. En cuanto a la construcción de la identidad de estas sociedades, como antes comentaba, estuvo marcada por la racialización. La continuidad de la esclavitud y de la trata de personas esclavizadas en África por tres siglos fue fundamental en la formación de estas sociedades, las que el proceso de formación fue definitivo para la definición de la otredad, una definición que se hizo desde parámetros raciales. Una de las formas en la que se manifestó esta racialización es en la criminalización a lo largo del siglo XIX, XX y estamos viendo también XXI de determinados grupos o en la ocupación de determinados nichos económicos y laborales. Asimismo, quiero destacar, aunque no voy a entrar en ello por cuestiones de tiempo, las políticas de blanqueamiento, de colonización a base de colonos y de inmigrantes procedentes de Europa en distintos países fueron también consecuencia de este proceso de racialización y también contribuyeron al mantenimiento. Por último, quiero destacar que es necesario señalar que la racialización provocó que el color fuera el marcador de diferenciación en el campo social y que actuara sobre los sentimientos, temores, percepciones, rechazos de todos y cada uno de sus individuos. En este sentido, pensamos que la racialización fue uno de los principales factores que coadyuvaron en la definición de la identidad, aportando las representaciones de cada uno de los grupos que integraban la nación. Bien, por otra parte, en términos generales también quiero apuntar el término que me voy a referir ahora es el término civilización, usado con una mirada occidental, se opuso a la barbarie, a las culturas, usos y costumbres de las poblaciones no blancas. Frente a la barbarie, al otro, al desconocido, se erigió la civilización occidental, origen de la razón, la ciencia, la libertad, la democracia y también de la prosperidad económica. Civilización operó y fue sinónimo de progreso y su existencia estuvo ligada al poder, poder político, económico, permítanme utilizar esta palabra, poder racial o supremacía de las poblaciones blancas que se consideraban las únicas portadoras de cultura y capaces de crear civilización frente a lo que ellas consideraban poblaciones bárbaras y salvajes. En un esquema rápido evolutivo de la cultura, la civilización sería el último estadio. Por ejemplo, estamos hablando, primero, el más bajo sería el salvajismo, después la barbarie y en la cima la civilización. Y este esquema, tan simple que les he reducido yo, siguió operando para catalogar a las poblaciones. Los tratados que mantuvieron estas teorías continuaron hasta el siglo XIX en el que aparecen libros que defienden la inferioridad de la población blanca a partir de diferencias raciales. Y en este punto, aunque no voy a entrar en él, es interesante recordar
que en el siglo XIX la identidad de los pueblos se vinculó a la capacidad, como antes he dicho, que tenían estos para alcanzar el progreso, también en el siglo XX, a principios sobre todo del siglo XX, lo cual supuso una vuelta de tuerca en la construcción de las memorias nacionales y de las identidades colectivas. Bien, relacionado con lo anterior, otra cuestión importante que quiero plantear es que a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo después de la segunda mitad de ese siglo, en el siglo XX, muchos de estos discursos de intelectuales y políticos se apoyaron en teorías científicas para refrendarlos, lo cual los validó casi de forma inmediata ante la sociedad. Voy a permitirme diseccionar la historia por periodos para ver cómo estos conceptos, ideas y sistemas socioeconómicos operamos. Proponemos dos momentos para repensar la historia patria, construir la memoria nacional y definir la sociedad, la identidad, perdón. Uno fue la Revolución de Sandomán y el otro sería 1898, tras el fin del Imperio Español en ultramar. Uno de los acontecimientos, desde luego, más trascendentales a nivel mundial fue, como todos ustedes saben, la Revolución de Sandomán, que constituyó un parteaguas en la historia universal. Fue una revolución con múltiples y muy diferentes y contradictorios significados y efectos que dependieron, por supuesto, de quién estuviera recibiendo este mensaje y la posición que tenían frente a él. Todo el continente, pero especialmente lo que estamos hoy trabajando, que son las Antillas Hispanas, se vieron afectadas por la rebelión de los esclavos y exesclavos en la última colonia, en la que antes, hasta ese momento, era colonia de Francia. En el caso de las Antillas Hispanas, pero sobre todo en los casos de Cuba y Puerto Rico, la revolución supuso la entrada masiva de cientos de miles de esclavos y la transformación de sus sociedades en plantaciones. Ello, por supuesto, también dicho de forma rápida, impuso como necesidad perentoria la defensa del sistema colonial, cuyo mantenimiento se vinculó al mantenimiento de la esclavitud. En estos territorios, en mayor o menor medida, sus sociedades, y aquí estoy ya entrando en nuestro tema, estuvieron atravesadas por el miedo y la violencia que impusieron el sistema esclavista y las guerras. En ellos, del mantenimiento del sistema colonial, se hizo depender también en la preservación del orden y del sistema político y también de esa estructura económico-social que descansaba en el trabajo esclavo. El fin de la esclavitud, por tanto, para estas élites, suponía el fin del orden establecido económico y social, lo cual supondría el caos, la ruina social y económica de las colonias y de sus moradores. Y todos los discursos nos están hablando, están contraponiendo estas ideas frente a los hechos y a los éxitos revolucionarios de Sandomán. Así se presentó en los discursos y de esta manera, con estos elementos, se atemorizó a la población de un enemigo, decían, antropófago, cuyo fin era la muerte de los blancos. Por tanto, el miedo, si ustedes quieren, el espanto, el temor a que prendieran las ideas que habían convertido la antigua colonia francesa en el primer país libre de América, a la vez que en una república gobernada por esclavos en la que todos los hombres eran iguales, alertó a las autoridades, a la vez que generó una mayor estigmatización de la población negra, considerada no solamente bárbara, pero sí también subversiva. Los testimonios de la época sobre el horror de esta revolución son múltiples. Aquí solamente voy a hablar de algunos muy rápidamente. Voy a hablar de los discursos y de las imágenes racializadas que contribuyeron a crear unas narrativas de terror en las que el negro atacaba y el colono blanco huía. Este binomio, revolución-muerte o revolución-ruina, sirvió para alimentar digamos, los terrores ancestrales de la población blanca hacia los esclavizados africanos y a justificar aún más la esclavitud. En ella también encontraron refugio quienes mantenían la inferioridad biológica, moral e intelectual de las poblaciones negras. También es interesante seguir la pista a los informes enviados por las autoridades, en concreto españolas,
en las que, en los que se habla de los negros esclavos, pero también se alude a ellos como protagonistas de la rebelión de la raza africana. En este sentido, solamente subrayar que cobra importancia la inclusión de la palabra raza y raza africana, ya que ambas van a caracterizar y dar un nuevo sentido a la rebelión. Por tanto, el miedo a las poblaciones negras se utilizó, como antes he dicho, como un instrumento de orden y de control a presentarlas como una amenaza y un peligro para la sociedad. Además de esta narrativa colonial que es transnacional, transatlántica, más allá, yo diría, de su poder evocador del miedo y del peligro, lo importante que quiero aquí destacar es que también influyó en la construcción de identidades colectivas y en determinados contextos se mantuvo a lo largo del tiempo, lo cual demostró su utilidad. La narrativa alimentó esta construcción binaria de un nosotros y un otros que ayudó a identificar quién eran los enemigos del orden y de la civilización. La necesidad de mantener esta lógica de las diferencias como sustentadora de la identidad en el caso de la población negra se reforzó por la estructura del sistema económico al que antes he comentado, el sistema esclavista. Y voy a poner, para ir terminando, algunos ejemplos. En Cuba, el peligro, por ejemplo, en Cuba hay muchísimos ejemplos sobre el miedo instrumentalizado y desde la política, desde las autoridades y desde los intelectuales. Pero el peligro para la civilización y para la cubanidad, un concepto definido y delimitado en la década de 1830 por uno de los grandes pensadores cubanos, José Antonio Saco, él delimitaba, como digo, la cubanidad a los individuos blancos nacidos en Cuba, lo cual constituía la entrada continua. Ese peligro, esa nacionalidad, estaba en peligro por la entrada continua de esclavos africanos. La distancia entre ambos pueblos, el cubano y el negro, creado en el imaginario occidental como un pueblo único, era percibida por Saco y también por otros intelectuales cubanos, como Francisco Frías y Jacot, como un obstáculo que impedía el avance y el progreso en Cuba. Por ejemplo, Frías y Jacot, un reformista agrario a la altura de 1860, decía que los negros eran individuos pertenecientes a razas extrañas y antipáticas, decía, a nuestros hábitos. Por los mismos años, otro intelectual cubano, Domingo del Monte, denunciaba que la esclavitud de los negros era el mal de Cuba, además de ser el elemento que la diferenciaba y distanciaba de las naciones cultas, adelantadas y, él decía, civilizadas. En el caso de Puerto Rico, me voy a centrar solamente en la relación que hay entre la puertorriqueñidad, esa definición de lo que es la identidad en el siglo XIX, y la tierra, y cómo a mediados de ese siglo nace una literatura que contiene algunos rasgos de la puertorriqueñidad y que apunta en algunas ocasiones a la existencia de una conciencia antillana. Es en esa literatura donde se asienta el canon del campesino, del jíbaro, como representante de la tradición y de la identidad. Pero la figura del jíbaro es la de un individuo blanco o mestizo, pero hay que tener en cuenta que es un mestizaje entre blanco e indígena, pero nunca negro. Bien, hay otros intelectuales, habría que hablar de la obra de Salvador Brau como uno de las personas que asienta o que pone parte de las bases de ese imaginario nacional blanco puertorriqueño. En la República Dominicana, voy muy rápido, son muchos los documentos, desde luego, que reflejan la oposición entre hombre o individuo, mejor dicho, persona civilizada y la persona salvaje. Y uno de los relatos, entre otras razones, por su cercanía a Haití y por compartir un mismo territorio. Pero bueno, uno de los relatos, hay múltiples, del siglo XIX, que forma parte de los testimonios que ayudaron a sustentar ese imaginario nacional blanco en la República Dominicana. Por supuesto, siempre estoy hablando que está detentado y defendido desde una élite blanca.
en este imaginario en el que los haitianos tienen una presencia singular, lo recoge un libro, Las Vírgenes de Galindo, también llamado La invasión de los haitianos sobre la parte española de Santo Domingo, que fue escrita por un emigrado de Santo Domingo a Puerto Rico en 1860. Y es una leyenda histórica narrada en verso, en la que se reproduce las imágenes de terror que se esparcieron por el Caribe tras la Revolución de San Domán, y que lo que está haciendo es recrear la entrada o la invasión, como aparece en los textos de historia dominicanos de los haitianos en 1822. Voy terminando con un tema que enlaza con la siguiente intervención del doctor Pérez Brignoli. Y termino con el siglo XX, en el que continuaron los discursos que alimentaban la memoria histórica y afianzaban los principios básicos en los que descansaba la identidad nacional. Se trataba de crear un imaginario nacional que reuniera la manera de concebirse y el modo que querían ser vistos. A dicho imaginario, desde luego, siguieron contribuyendo los intelectuales de manera especial desde la historia y desde la ciencia. Como creo que ya voy muy pasada de tiempo, les dejo planteadas algunas preguntas que están relacionadas con la capacidad que el discurso de la élite tuvo para por una parte crear estereotipos y por otra parte combatir los prejuicios raciales. Yo creo que es importante también tener en cuenta el mantenimiento de las pautas informales de discriminación, de las cuales creo que también la profesora Ivonne nos va a ilustrar, y el uso que las élites hicieron de la retórica de la igualdad racial para limitar, entre otras cuestiones, el activismo de las poblaciones negras. Es decir, creo que tenemos que preguntarnos por las dinámicas que han permitido el mantenimiento de pautas culturales y actitudes racistas de hoy en día, que en definitiva remiten a lo que apunta Van Dyck, quien afirma que las relaciones de poder y de dominio que prevalecen en estas sociedades o en nuestras sociedades siguen basadas en consideraciones raciales. Yo lo dejaría aquí, Margarita, porque creo que incluso me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Consuelo Naranjo. Pues sí, ha sido una exposición muy interesante que marca ya pautas para dónde queremos llegar a esta mesa, que es precisamente ver cómo se construye ese concepto de raza, esa idea, cómo se van produciendo los estereotipos y los prejuicios raciales basados en ese sistema colonial del que bien nos hablaba la doctora Naranjo, y donde se suscitan también esas categorías: salvajismo, barbarie, civilización. Entonces, me ha parecido muy interesante para nuestro público centrar la discusión también en estos dos acontecimientos históricos que han marcado precisamente el derrotero, digamos, de la esclavitud, de los prejuicios, del miedo, que ha sido la Revolución de San Domingo en las últimas décadas del siglo XVIII hasta 1804, y la llamada Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, que bien señaló la doctora Naranjo, y conocida en el ámbito de las Antillas o del Caribe insular como simplemente el 98. Entonces, vamos a proceder a darle la palabra al doctor Quince Duncan, que él va a hablar precisamente de esta articulación del racismo doctrinario que ya señalaba la doctora Naranjo, este racismo científico, digamos, o apoyado en teorías científicas que se dio durante la Ilustración. Doctor Quince Duncan, por favor. Muchísimas gracias. Efectivamente, quiero agradecer la invitación. Es un honor ser parte de este interesante y destacado panel. Bueno, yo comienzo diciendo que hay que
trabajar un poquito el tema del racismo en relación con algunos estudiosos latinoamericanos, sobre todo, que tienden a tener como cierta confusión entre lo que es la esclavitud y el racismo. Es decir, dan por un hecho que el racismo es un fenómeno que deriva en forma directa de la esclavitud, sin percatarse de que esclavitud ha habido en todas partes del mundo, prácticamente en todas las culturas y las etnias. De hecho, las personas negras, antes de la creación del racismo doctrinario, que es un producto del periodo de la Ilustración para justificar todo el fenómeno colonial, de colonización del mundo, uno encuentra que esas personas tenían más o menos la misma dignidad independientemente de su piel, el color de su piel. Las diferencias eran de clase social, reyes, nobles, señores feudales, religión, pero no era un factor determinante, por ejemplo, el color de piel. Las distinciones eran por motivos religiosos y por cuestiones, digamos, un poco más etnogeográficos, ¿no? Los primeros asomos de lo que sería luego el racismo doctrinario lo vamos a encontrar en dos religiosos, ¿verdad? El Papa Nicolás V, que autoriza a consulta de los reyes portugueses, los autoriza a atacar, someter y reducir a la esclavitud perpetua a los sarracenos, paganos y otros enemigos de Cristo al sur del Cabo Bahor, incluyendo la costa de Guinea. Bueno, costa de Guinea es África, ¿no? Entonces surge un fenómeno nuevo que no habíamos visto en todo este proceso, que es la posibilidad de declarar como esclavitud perpetua, ¿verdad?, a un sector, a un grupo humano. Por otra parte, por supuesto, teníamos prejuicios en el mundo árabe, por ejemplo, pero también tenemos gente muy destacada que son afro en ese mundo árabe. Me refiero, por ejemplo, al maestro Ama Baba de Tumbuktu, la que era en ese momento la capital del imperio de Songhai, que ha sido el mayor estado islámico de la historia. Era un maestro Baba, por ejemplo, muy respetado, de gran prestigio en el mundo afro-musulmán. Podemos recordar a Jebel Tariq, el general Tariq, que fue el que dirige la invasión de los moros a España en el 711, un africano, negra. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde viene el cambio? El cambio viene, en primer lugar, bueno, esa insinuación. Y cuando nos pasamos a América, nos encontramos con Fray Juan Inés de Sepúlveda, que nos propone los justos títulos. En ellas afirma que a los indios, o sea, a la población originaria de América, les conviene por su propio bien someterse a los españoles, ya que son incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿verdad? Y argumentaba también que los españoles tenían la necesidad y el deber cristiano de impedir, incluso por la fuerza, el canibalismo, los sacrificios humanos y otras conductas antinaturales que practicaban los indígenas. Por supuesto, el fraile omite señalar que Tenochtitlán era una de las ciudades más desarrolladas del mundo y tampoco quiso recordar que en la Europa cristiana se practicaba sacrificios humanos al Dios, a su Dios, en forma de quema de brujas y herejes, ya sea por la Santa Inquisición o por los movimientos cristianos protestantes. Pero los esclavizados seguían siendo hasta ese momento eso, esclavos. Al igual que las mujeres, eran propiedad de los varones dominantes, subordinados, cosificados, pero humanos. En la colonización, por supuesto, se inventaron las castas, se permitieron matrimonios mixtos, por tanto, de modo que todavía pervivía la tesis adámica
todos los seres humanos descienden de una primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, y a todos los niños, independientemente de su color, hay que bautizarlos. El que rompe primero con esta visión tradicional es Paracelso, un alquimista, médico y astrólogo suizo, y lo hace a raíz del descubrimiento de América. Y es que los originarios de América no estaban en la tabla de naciones de la Biblia. ¿De dónde salieron? Paracelso lanza la teoría de la poligénesis, opuesta a la monogénesis de la Biblia. No hay un solo origen para todos los seres humanos, afirma. Sin embargo, va a ser Carl von Linneo, científico, naturalista, botánico, zoólogo sueco, el que articula una primera clasificación de los humanos, una clasificación que, por cierto, aún pervive. Él no usa la palabra raza, que va a aparecer, pero es exactamente la estrategia, el esquema, ¿no? Dice, él divide en cuatro grandes grupos los seres humanos. El Homo americanus, que es el indio originario de América, y dice que es obstinado, alegre, vago, sujeto a costumbres. El Homo asiaticus, que es en cambio melancólico, avaro, fastuoso y rige por la opinión. El Homo afer, negro, perezoso, de costumbres disolutas, se rige por lo arbitrario. Y por supuesto, el hombre europeos, fino, ligero, ingenioso, y se rige por las leyes. Y aquí viene el gran cambio. Se lanza la lógica racionalizadora del racismo al clasificar la humanidad en grupos y atribuirle a cada uno un perfil mental y psicológico diferente, una psiquis propia. O sea, las diferencias entonces no son solamente la cuestión fenotípica, ¿verdad? Sino que hay diferencias mentales y psicológicas. Y viene, bueno, se desataron, digámoslo así, los juegos del infierno ilustrado. Immanuel Kant, los negros africanos por naturaleza no tienen sentimientos que vayan más allá de lo trivial, no tienen talento ni han aportado nunca nada en el campo de las artes o de las ciencias. David Hume, casi no hay una sola nación civilizada cuya población haya sido de piel morena. Aún el más bárbaro de los blancos es superior a los negros. Voltaire, es muy simpático este Voltaire, uno de los principales representantes de la ilustración. Más de un siglo después de Paracelso lanzó su postulado. Es risible la tesis sostenida por la Biblia, que toda la humanidad desciende de Adán y Eva. ¿Qué tal, dice, una hermosa imagen del Creador con una nariz chata y negra, un ser con poca inteligencia? Eso no podía ser imagen de Dios. Es decir, para Voltaire, Dios estaba hecho a imagen y semejanza del hombre blanco, ¿no? Y, digamos, Hegel postuló en 1830 que el hombre negro representaba al hombre natural en su condición salvaje, por no haber nada remotamente humano en su naturaleza. Conformado ya el pensamiento del racismo doctrinario, había que defenderla. Había que demostrar que el mito es más bien real. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, entonces se dedicaron primero a blanquear a las civilizaciones negras, por ejemplo, Egipto, y ocultar los aportes al desarrollo y el conocimiento humano de las civilizaciones africanas. El papiro del Rin contiene el teorema de Pitágoras, resuelto en los jeroglíficos egipcios antes de que naciera el griego Pitágoras. Y no se dice que Pitágoras pasó 22 años en Egipto estudiando la lengua y las ciencias del imperio y que fue iniciado por los sacerdotes egipcios. Eso no se oculta. Y si alguien lo descubre, no, es que los egipcios eran blancos. Nada se dice de los reinos tributarios africanos al sur del Sahara. Según el escritor moro León Africanos, en 1526 en Tumbuctú florecía un gran centro de formación intelectual, gran cantidad de doctores, jueces, sacerdotes y otros hombres cultos mantenidos a cuenta del rey. No es posible alegar desconocimiento, porque el imperio de Songhai mantenía relaciones comerciales con Europa, y sus naves llegaron incluso a España
y Alemania. Ahora bien, ¿qué pasó en América Latina? Es que en América, para los intelectuales nuestros y los próceres, incluso creadores de nuestras naciones, estos europeos de la Ilustración, Kant, Voltaire, Hegel, eran como dioses. Desarrollamos acá nuestra propia versión del racismo doctrinario, inspirados en esos ilustrados. Y no se desarrolla durante la esclavitud, en realidad. Es decir, la teoría no es tanto en la esclavitud, sino en el proceso de independencia de los estados nacionales. Juan Bautista Alberdi declaraba que en América todo lo que no es europeo es bárbaro. Sarmiento postulaba la imposibilidad de progresar de los pueblos y comunidades de las diversas etnias indígenas y negras, lo cual llevó a los estados nacionales a promover la inmigración europea masiva. Y como flor del pastel, el psiquiatra José Ingenieros aseguraba que los hombres de raza de color no deberán ser política y jurídicamente nuestros iguales. Son ineptos para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. Entonces, para terminar esta primera intervención, el racismo en América Latina sigue el camino del social darwinismo con tres postulados básicos, a mi entender. Un primer postulado que podríamos resumir en la palabra eurofilia, es decir, una exaltación y alienación por lo europeo. Sarmiento, hablando de Francia, decía: el francés de hoy es el guerrero más audaz, el poeta más ardiente, el sabio más profundo, el elegante más frívolo. Sus ideas y sus modas, sus hombres y sus novelas son hoy el modelo y la pauta de todas las otras naciones. Esa es la eurofilia. La civilización es europea y blanca. No hay ninguna otra posibilidad. La etnofobia, el menosprecio de su propio contexto cultural. Carlos Bunge, sociólogo y jurisconsulto, afirmaba que el africano tenía una capacidad de pensamiento y trabajo menor que la europea. Ello es evidente, afirmaba del negro. Él no ha inventado el telégrafo ni el ferrocarril, no es artista creador, no es empresario perseverante. Hasta hoy, en ningún clima y bajo ningún gobierno, el negro ha prestado a la humanidad servicios de clase intelectual y directora. Bueno, su palabra es ley. Pero mientras Bunge redactaba sus libelos, ignorando los grandes constructores y artistas de la época, como fueron Juan de Correa, pintor afromexicano, la familia Porras, arquitectos afro-guatemaltecos, constructores de templos y palacios, y el peruano Pancho Fierro, que plasmaba sus memorables pinturas, afrodescendientes como Granville Woods inventaba el Multiflex Telegraph, aparato que permitía la transmisión de telégrafos o trenes en marcha. Elijah McCoy inventaba el dispositivo que permitió la lubricación continua de los trenes. Juan Masseliger inventaba la máquina que hizo posible la industrialización de los zapatos, y Garrett Morgan y patentaba el primer semáforo de la historia. Todos contemporáneos de Bunge. La intención tras todo esto era claro. Juan Paul Sartre, en el prefacio del libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, señalaba que hacía poco la tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de convertir en realidad esa abstracta certidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores para justificar que el colono los trate como bestias. Bueno, vamos a dejar hasta este punto la exposición. Supongo que habrá oportunidad después de la siguiente intervención, que podríamos hablar un poquito de lo que es el racismo estructural sistémico.
en el día de hoy, pero digamos, por lo menos tratamos de hacer un esbozo muy rápido de cómo fue esa articulación del racismo, que yo he insistido mucho en que, digámosle, racismo doctrinario, porque muchas veces nos quieren meter como racismo cosas que no lo son. Hay muchos pseudo racismo cuando nos dicen, ah, la India, no, pues, el sistema de castas de la India, puede ser que el resultado final sea el mismo, pero no es el racismo este que surge durante el periodo de la Ilustración y se desarrolla ya en el siglo XVIII y XIX para justificar la dominación europea del mundo. Muchas gracias, doctor Quince Duncan. Ha sido una exposición realmente que nos da pie a mucho debate, a algunas cuestiones, preguntas que esperemos que para quienes nos escuchan esto suscite realmente una reflexión, porque aquí el doctor Quince Duncan ha desmontado de una manera muy elocuente toda esta filosofía, digamos, europea, los grandes filósofos, Hegel, Kant, Voltaire, ¿verdad? Y cómo, digamos, se fue montando un aparato de racismo doctrinario. Entonces, me parece muy interesante esta exposición que ha hecho en relación también a nuestra primera exposición, nuestra primera mesa, ¿verdad?, con el pensamiento de Frantz Fanon. También me parece muy interesante los puntos que ha subrayado, ¿verdad?, sobre también el racismo hacia los que llamamos árabes, los sarracenos, y toda esta idea que ha subrayado sobre los afromusulmanes, ¿verdad? Todo un tema que nos conduce precisamente a la siguiente exposición del doctor Pérez Brignoli. Ya bien señalaba el doctor Quince Duncan cómo se traslada, ¿verdad?, este racismo que no tiene solamente que ver con lo fenotípico, sino con la creación, decía él, de una psique propia, de un perfil mental y psicológico. Entonces, el doctor Héctor Pérez Brignoli nos va a hablar precisamente de la cuestión de la memoria histórica, cuando se replantea la necesidad de analizar la dimensión psiquiátrica a propósito de eventos relacionados con ajustes de cuentas. Entonces, doctor Héctor Pérez Brignoli, un gusto, lo escuchamos. Bueno, para mí también es un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenos días desde aquí, buenas tardes para Chelo y los que están del otro lado del Atlántico. Bueno, es un gusto para mí participar en esto. Como aquí en San Pedro, Montes de Oca, donde yo estoy, es un día realmente feo, no hay sol, entonces, bueno, yo preferí poner como fondo una foto que tomé hace algún tiempo, hace algunos años, del lago Nicaragua, cerca de Granada, las isletas, que creo que es mucho más agradable que este día tan gris, o los libros que es el fondo que siempre tengo en mi oficina y que tenemos todos, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar entonces, me ha gustado mucho esta idea, creo que este planteamiento de Queens de que hay que hablar claramente de un racismo doctrinario, me parece que es muy, muy apropiado como término. Entonces, yo voy a tratar de señalar unas pocas ideas en torno a estos temas de racismo, memoria, historia. El primer punto que yo quisiera subrayar es que la idea, todas las sociedades a lo largo de la historia, todas las que conocemos, han sido y son etnocéntricas. Es decir, hay una creencia en la superioridad de la propia cultura, esto a veces se tiñe con cosas religiosas, pero digamos,
Y esto es un hecho, es una constatación, no es algo. Ya el origen, ¿por qué todas las sociedades son etnocéntricas? Esto hay todavía mucho debate. Ha habido inclusive algunos biólogos que piensan que hay un gen que está detrás de esto. Yo no sé de esto, pero en todo caso, la constatación empírica que podemos hacer es que todas las sociedades son etnocéntricas. Y luego hay que agregar dos elementos más para entender bien esto, qué es lo que significa, porque esto es realmente fuerte, ¿verdad? Uno es que buena parte de este etnocentrismo es inconsciente, socialmente, individualmente y socialmente. O sea, la mayoría de la gente no es muy consciente del etnocentrismo. Y luego, el otro elemento que hay que subrayar aquí es que la única manera de controlar, de evitar esto, es a través de un proceso de concientización y educación. O sea, el respeto a la tolerancia, a las otras culturas, todo esto exige un proceso de educación, porque si no, no hay manera. O sea, espontáneamente las sociedades no salen de esto, ¿verdad? Más vale, espontáneamente van a agudizar este tema del etnocentrismo. Y yo vería, el racismo es un subproducto, es una parte, un componente de esto. Ahora, la definición básica de racismo ya la conocemos, Queens la ha dicho muy claramente. Cuando se cree que existen razas humanas y que tienen una existencia material estas razas y que unas son mejores que otras, aquí estamos en el racismo, ¿verdad? Esta es la base del racismo, y esta clasificación de la humanidad en razas humanas viene de la Ilustración y formó parte, yo no diría de un movimiento científico y pseudocientífico, ¿verdad? Porque esto en realidad nunca tuvo bases científicas sólidas. Pseudocientífico, cuando, digamos, dentro de estas corrientes de clasificación, ya Duncan lo explicó, donde había que clasificar el mundo, los animales, las especies, las plantas, todo esto, bueno, se clasificaban también las sociedades humanas, y entonces de ahí vino la clasificación de la humanidad en razas y la identificación a través del fenotipo, digamos, porque este es un marcador muy, 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 muy visible, ¿verdad? Aquella amarillos, blancos, negros, ¿verdad? Etcétera, por color de la piel, lo cual, bueno, es un marcador, es un marcador muy, 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 no muy claro a veces, pero en mucho es realmente claro para distinguir. Y la idea de que entonces hay razas, hay colores o razas inferiores y superiores, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, yo voy a pasar muy rápidamente ahora, ha habido otro marcador también importante en el problema del racismo y la clasificación racial, que es el marcador religioso. Porque, digamos, del marcador del color de la piel, con la esclavitud y el desarrollo en gran escala de la esclavitud africana en América, en las Américas, surge el racismo antinegro, pero también, y este es un elemento realmente importante, frente a los judíos aparece este marcador. Y entonces aquí es un poco una paradoja, una situación muy particular, porque el marcador que distingue, digamos, la raza, entre comillas, judía, es un marcador básicamente religioso. Y hay que indicar que este problema de el racismo antijudío en el siglo, bueno, el antisemitismo aparece en la Europa blanca del siglo XIX, se multiplica después, y realmente
la llegada a primer lugar, digamos, en los intelectuales y la gran crisis que provoca todo esto en el pensamiento occidental, tiene que ver, ¿verdad?, básicamente con la persecución de los judíos, el holocausto, etcétera, etcétera. Y en realidad, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO, en el contexto de las Naciones Unidas, empieza sus programas de combate del racismo, lo que tienen en mente es, por un lado, el problema del holocausto, pero también, por otro lado, por supuesto, el problema racial en los Estados Unidos y en América, que es el problema antinegro, ¿verdad? Básicamente el racismo contra los negros. Este componente, digamos, que por un lado es de color, en el caso africano, con la esclavitud, y por el otro lado religioso, en el caso de los judíos, esto es un elemento muy, muy importante, porque digamos que esto está presente en todos los debates y el problema del racismo en la actualidad. Desgraciadamente, ni el antisemitismo se ha terminado, ni el racismo antinegro se ha terminado, al contrario. O sea, tenemos rebrotes en todo momento. Esto no quiere decir que no hay en otros contextos racismo antiasiático o esto, otros fenómenos, pero digamos, estos serían, en mi manera de ver, lo que muestra, yo creo, la historia de los siglos XIX y XX, son estos dos fenómenos mayores. Ahora, luego, vamos ahora a América, y yo creo que hay que señalar que en la colonización en América, donde todo el desarrollo del racismo como parte de la justificación de la colonización es muy importante, aquí hay que hacer un contraste importante entre lo que es, por un lado, la América Ibérica, o sea, España y Portugal, y la colonización de España y Portugal, y lo que es, por el otro lado, la colonización anglosajona. Y aquí hay una cosa paradójica que yo no sé realmente muy bien cómo resolver, pero es una paradoja, es que en la América Ibérica, como parte de todo el pensamiento de dominación, la América Ibérica es un pensamiento colonial, la dominación colonial se basa en gran parte en la religión católica, en la contrarreforma. Aquí hay herejes. Y bueno, hay herejes que son perseguidos por la Inquisición, y bueno, hay todos los procesos aquellos en México de persecución de los judíos, etcétera, etcétera, que son, es persecución religiosa, es también persecución, diríamos, racial. Aunque no basada en la religión. Pero por el otro lado, a nivel de los esclavos y los indígenas, y aquí voy a focalizar sobre todo en los esclavos, la diferenciación, tal como aparece en la conceptualización de la dominación colonial en la América Ibérica, es una diferenciación racial de tipo sociocultural. Y después, ahora voy a explicar un poquito más esto. Mientras que en la colonización anglosajona, donde no hay herejes, porque digamos son los grupos protestantes los que colonizan la América anglosajona, estos grupos protestantes son muy diversos y ahí no hay persecución de los herejes ni persecución de los judíos. Pero ahí se desarrolla un racismo terrible contra los esclavos africanos, y este racismo está basado en un principio que podemos llamar genealógico. El que usa esta palabra es Magnus Moerner en su estudio clásico sobre la mezcla de razas en América Latina. Este principio de que, digamos, el marcador racial ni siquiera es de color, digamos, en el límite, ¿verdad? Ni siquiera es de color. Es la famosa One Drop Rule. Una gota de sangre negra en el pasado
de esta persona la hace negra, aunque su fenotipo hoy sea blanco, o digamos, muy claro, digamos. Esto, quiero decir, porque esto es una cosa que hoy parecería, pero ¿cómo se aplicaba muchas veces la gente que no tiene conocimiento de la historia? Bueno, en Estados Unidos esto se aplicó hasta la década de 1960 en muchos estados, no en todos los Estados Unidos. La One Drop Rule, o sea, esta regla de tipo genealógico en la definición de la raza negra es, bueno, así operó. Ahora, si vamos ahora al contraste entre Brasil, digamos que es, ¿por qué pongo el caso de Brasil? Bueno, porque de los países de Iberoamérica, Brasil es el país, por supuesto habría que hacer la excepción con Haití, que es un país predominantemente negro, pero Brasil es el gran país, o sea, con un gran predominio todavía de afroamericanos, digamos, afrodescendientes, y nunca hay que olvidar que en 1800 Brasil tenía unos 3 millones de habitantes y que más o menos entre 1800 y 1870, cuando se terminó realmente el tráfico de esclavos, en esos 70 años Brasil recibió 2 millones de esclavos africanos, lo que evidentemente es una cifra enorme, sobre todo en relación a los 3 millones de población que tenía Brasil. Bueno, Brasil entonces es un país donde el componente africano es muy, muy fuerte. Ahora, cuando se hace por supuesto ha habido muchísimos debates, la idea de que en Brasil había una democracia racial de Gilberto Freire y muchas ideas. Hay mucho debate sobre esto. Yo prefiero seguir las ideas de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, antropólogo que todos ustedes conocen, científico social, él dice exactamente en un libro que se llama El pueblo brasileño, la formación y el sentido del Brasil, él dice, el preconcepto de color de los brasileños, operando diferencialmente según el matiz de la piel, tiende a identificar como blanco al mulato claro y conduce a una expectativa de miscegenación. Expectativa, en verdad, dice él, discriminatoria, porque aspira a que los negros se aclaren en lugar de aceptarlos tal como son. Aunque también sea esto impulsor de la integración. O sea, lo que nos dice Darcy Ribeiro es, sí, en Brasil, digamos, el principio en Brasil y en toda Hispanoamérica, en toda Iberoamérica, el principio del blanqueamiento. El dinero, el cambio de posición social blanquea, pero el ideal sigue siendo el blanco, como ya lo mostró todos los discursos de formación de la nación, o sea, ahí lo que se considera como superior es el blanco. Pero se permite el blanqueamiento, mientras que en los Estados Unidos la One Drop Rule no permite ningún blanqueamiento. Y bueno, y hay muchos otros elementos que se pueden indicar de contraste muy, muy fuerte y realmente interesantes. O sea, las poblaciones negras en Estados Unidos tuvieron un crecimiento demográfico muy fuerte y no dependieron de la trata, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el siglo XIX, o sea, Estados Unidos se convierte, el sur, en una verdadera potencia esclavista, ¿verdad? Gracias a esta reproducción. Sin embargo, las manumisiones siempre fueron mínimas. O sea, ¿por qué? Bueno, porque para la concepción, para el funcionamiento del esclavismo, esto no, en Estados Unidos la manumisión no era algo, una vía muy, 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 muy abierta, muy aceptable. Mientras que en Brasil la manumisión y en todo Iberoamérica en general era mucho más importante. Entonces, esta paradoja, Brasil, que depende mucho de la trata, tiene, y donde los esclavos no llegan a reproducirse como población esclava, también en parte, ¿por qué? Bueno, por las malas condiciones de vida, pero también en parte por la importancia relativa de la manumisión.
Bueno, por supuesto que en el caso de Estados Unidos después hay que evocar aquí también lo que significa otra paradoja en el desarrollo de Estados Unidos. Siempre se ha visto como una cosa muy progresiva la forma como se dio la abolición con la guerra civil. Y bueno, y esto sí, por un lado sí, claro que fue progresivo, ¿verdad? Y siempre en el pensamiento de izquierda esto se vio como una cosa muy, muy progresiva, y Lincoln, la gran figura, la abolición de la esclavitud, la guerra terrible que provocó todo ese choque entre el norte y el sur. Esto por un lado, claro que tiene este aspecto, pero hay otro aspecto que a menudo no se considera, que es la forma como se dio en el sur la llamada reconstrucción. Y realmente durante el periodo de la llamada reconstrucción, después de la guerra civil en el sur, es cuando el desarrollo del racismo antinegro adquiere su máxima expresión, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos hoy todo esto, que cómo Estados Unidos no ha podido todavía resolver este tema del racismo, cómo hubo que esperar al movimiento de los años 60, a Martin Luther King y todo este movimiento de los derechos civiles, para que las poblaciones negras del sur adquirieran derechos fundamentales. Bueno, esto en el mundo moderno parece una anomalía. Bueno, pero esto fue producto de la reconstrucción. Entonces, sí, hubo una abolición muy, muy, muy progresiva en principio, pero con resultados que no fueron para nada tan progresivo. Bueno, todo esto, o sea, que yo he indicado, me enteré, creo que hay que insistir mucho más en este contraste anglosajón Iberoamérica, y también ¿por qué hay que insistir mucho en este contraste? También porque en la medida en que mucho de nuestros estudios de historia, y aquí ya voy propiamente a la historiografía y a la antropología, son investigadores anglosajones, norteamericanos, que estudian América Latina, entonces yo creo que ha habido una tendencia, por ejemplo, estoy simplificando mucho, pero ha habido una tendencia bastante generalizada a decir: en América Latina, que dicen que no hay tanto racismo, que el tratamiento... Al final hay racismo en todos lados, todo es racismo de la misma magnitud, del mismo tipo. No hay que ocultar el racismo. Claro que no hay que ocultar el racismo, pero yo creo que hay diferencias muy importantes que no se pueden subsumir diciendo bajo la categoría esta de que hay un racismo que se aplica a todos los... Y al final somos tan racistas los latinoamericanos, claro que somos racistas, pero al final alguna diferencia tenemos con el racismo de Estados Unidos. No tenemos nosotros la situación, no teníamos la situación de los años 60, no tuvimos que tener movimiento de derechos civiles aquí. Y yo creo que esto hay que... son los historiadores, es la historiografía la que tiene que remarcar esto y no caer en los encantos, o sea, de muchas veces lo que son, yo diría, las modas y lo que para los Estados Unidos, en la academia de Estados Unidos, es lo políticamente correcto. Si vamos a hacer un políticamente correcto, lo hacemos nosotros, no lo copiamos de Estados Unidos. Si consideramos que esto es importante, yo diría, hay que hacerlo políticamente correcto, pero nuestra versión, no copiarla mecánicamente de lo que en la academia gringa definen como lo políticamente correcto. Y bueno, este es un aspecto. El otro es que justamente hay un elemento en la historia de América Latina que hay que subrayar. Es cierto que, como dijo Duncan, Sarmiento y todo esto, la ideología del progreso, ¿verdad?, que hubo, y cómo todo el modelo era totalmente europeizado. Pero también después hubo un movimiento que vino después de modificación, donde se valorizó el mestizaje. Y
Bueno, esto es parte, yo diría, el mestizaje es parte de la población latinoamericana. Muchas veces, y esto me molesta, los investigadores norteamericanos que trabajan sobre América Latina han tendido a desvalorizar el mestizaje y a decir, claro, y sí, pero el mestizaje también es racismo, todo es racismo. Sí, claro que sí, pero es como dice Darcy Ribeiro, claro, el mestizaje, porque el mestizaje implica la idea del blanqueamiento, pero la valorización del mestizaje creo que tenemos que volverla a ver en términos realmente positivos. Me parece que eso es mucho mejor que lo que pasa en Estados Unidos, one drop rule, donde el mestizaje es imposible. Y donde me parece que lo que pasa en la academia norteamericana es que ellos no son capaces de ver lo que es el mestizaje porque lo han visto siempre como una cosa, como una lacra, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya he hablado más que suficiente de todo esto. Lo último que voy a decir es que la historia es construida, la historiografía se construye de una cierta manera y la memoria también se construye de una cierta manera. Las dos son cosas construidas. No hay ninguna memoria que sea natural. Todo es construido desde ciertas perspectivas, ciertos parámetros. Un último libro que leí que me pareció fascinante es un libro de una investigadora de Estados Unidos que se llama Saidiya Hartman, que se llama Lost Your Mother, A Journey Along the Atlantic Slave Route. Y este libro es realmente fascinante porque ella es una descendiente naturalmente de esclavos en Estados Unidos, pero con unos abuelos que vinieron aparentemente de Ghana, en abuelos, bisabuelos, digamos, ella trata de reconstruir su historia con su familia y no lo logra, ¿verdad? Otra parte de la familia viene de Curazao, son también descendientes de esclavos que migran de Curazao a Estados Unidos y esa es otra parte de su familia. Ella trata de reconstruir la historia de su familia y no lo logra y ya siendo académica va a Ghana para tratar de reconstruir la historia, la memoria que tiene es muy fragmentaria y no lo logra tampoco, ¿verdad? Y la tesis de ella ahí es que, bueno, hacer esa reconstrucción es una tarea bastante compleja, ¿por qué? Porque parte del racismo y parte de la esclavitud fue borrar todo tipo de memoria. Y después hay este componente psicológico del cual al final no he hablado nada de que como parte de esto la gente olvida. El olvido es una parte importante, digamos, para poder sobrevivir, ¿verdad? Y entonces se olvida y el pasado cuando ella quiere reconstruir, claro, ella está en otra perspectiva, en otro mundo, en otra época y quiere reconstruir su pasado, no puede y encuentra vallas muy, muy fuertes de toda su familia que no quieren revivir el pasado. Bueno, creo que he hablado demasiado. Margarita, muchas gracias. No, al contrario, un placer escucharlo, doctor Pérez Brignoli. Ha sido realmente fascinante este recorrido que nos ha hecho recordándonos que también hay otra forma de racismo centrada en la cuestión religiosa, el antisemitismo, desde luego, uno de los grandes flagelos del siglo XX, por centrarlo solamente en el siglo XX, ¿verdad? Y desde luego me ha parecido muy interesante esta última reflexión que hace sobre lo que Edouard Glissant llamaría nuestras memorias fragmentadas. La imposibilidad para nuestros pueblos, nuestras poblaciones, de reconstruir o de construir una genealogía, ¿verdad? Entonces, bueno,
Pues ha sido muy interesante. Nos queda la exposición de la profesora y doctora Ivonne Molinares. Justamente ella, en relación con todo lo que se ha dicho, va a tratar este concepto de raza, ¿verdad? Y a develar lo que estas prácticas cotidianas de racismo que hablaba la doctora Naranjo se están pues viendo, realizando ya en términos prácticos en sus investigaciones. Ella, como psicóloga, ha descubierto esto. Y precisamente es lo que nos va a develar, tal como decía el doctor Quince Duncan y el doctor Pérez Brignoli. Va a develar este ocultamiento que hay en prácticas cotidianas de racismo. Ella ha trabajado el concepto precisamente de racismo y para que pueda ser medido, digamos, y nos va a platicar justamente sobre el resultado de sus investigaciones respecto de las prácticas racistas en relación con la población afrocolombiana. De esta manera hemos partido de la historia, ¿verdad?, con la profesora Naranjo, con esta idea del racismo doctrinario, con el doctor Quince Duncan, y ahora con el doctor Pérez Brignoli, haciendo énfasis en el racismo también de carácter religioso, en las diferencias entre la colonización anglosajona y la, digamos, ibérica. Y ahora llegamos a esta parte ya de las individualidades, ¿verdad?, de las subjetividades, con la doctora Molinares. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan, ya casi tarde también para este lado del Atlántico. Para la doctora Chero y los que están en Europa, buenas tardes, casi noches, ¿verdad? Pues bueno, yo agradezco muy especialmente tener el honor, sí, porque para mí es un honor compartir con ustedes, que son historiadores y trabajan muy profundamente desde el tema, y a los organizadores del evento, al CICER, a la Universidad de Costa Rica, a mi universidad, la Universidad del Norte, que me da la posibilidad de investigar, al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en el cual en conjunto con la profesora Eliana San Andrés y con el profesor Roberto González hemos venido adelantando este trabajo. Y he estado en las dos anteriores partes del coloquio ahora, y siempre en los discursos intento comprender mi propio discurso, porque de alguna manera esto es una construcción que para nosotros apenas empieza. Y cuando escuchaba a la doctora Naranjo, cuando escuchaba al doctor Quince hablar de esta concepción de racismo, y ahora al doctor Héctor Pérez, cuando nos hablaba incluso de un racismo que se daba por asociación con la fe religiosa, uno le encuentra razón a todas estas revisiones que se hacen en caso particular desde lo psicológico. Porque para nosotros empezar este estudio partimos específicamente de las percepciones sociales. Y las percepciones sociales son las que a nosotros nos permiten un relacionamiento con nuestro entorno y con las personas que están en el entorno. Y cada individuo es capaz de evaluar ese entorno y esas percepciones con unos conocimientos que ya tiene, con unos conceptos que ya tiene, y fíjense que estos conceptos, ¿de dónde provienen? Provienen de los discursos, provienen de los elementos que nuestra cultura resalta o a los que le quita valor, también provienen de los sistemas sociales que dividen a las sociedades en categorías socioeconómicas, por ejemplo, en el caso de Colombia. Nosotros las categorías son de estratificación para dividir a la población y estudiarla. Y también tengo que hacer alusión a dos conceptos importantes para poder entender esto de la percepción social, que son los prejuicios y los estereotipos, de los cuales también ha habido mención en este capítulo del coloquio como en el primer capítulo, cuando, por ejemplo, yo escuchaba las apreciaciones de Frantz Fanon respecto a cómo era percibido el individuo negro, y recuerdo una frase muy particular en ese primer coloquio, de que era un negro que hablaba muy bien francés. Entonces todo eso se va juntando con esto que hemos ido revisando, entendiendo el prejuicio como esa idea que se forma antes del juicio, es decir, ni siquiera nos damos la capacidad
de entender que hay un otro y que ese otro es distinto. Simplemente lo asocio con una categoría que culturalmente es válida y por esta razón puedo discriminar. Y allí quiero hacer alusión a un texto bien interesante sobre un proceso muy reciente de la historia contemporánea de Colombia respecto a una definición de territorio de un grupo afro en el departamento de La Guajira, que es mayoritariamente, bueno, que tiene una alta población indígena, pero también tiene población afro, y esto no se ha reconocido, y hay una investigación con un nombre que está asociado a estos discursos de los que tanto hablamos para referirse a estos afrodescendientes, que son los oscos bárbaros. Y también están el concepto de estereotipo, que ya sí son nuestras propias construcciones mentales, y para qué las usamos, para comprender acontecimientos e incluso para justificar los comportamientos frente a otros grupos de personas. Entonces allí tenemos cuando justificamos nuestro accionar en que tiene la nariz diferente, en que el color de piel es diferente, en que su estatura es diferente, en que su cabello es diferente, y nosotros esos estereotipos junto con los prejuicios, cuando se mezclan desde la psicología, comprendemos cómo se forma el concepto de racismo. Aquí quiero traer a colación respecto a este concepto de racismo algo que también hemos venido descubriendo en nuestra investigación conceptual, y es que siempre lo hemos encontrado asociado a un elemento de jerarquización en el que hay una subordinación del grupo afro. ¿Por qué? Vuelvo y retomo las palabras de mis antecesores aquí. Porque no razonan, porque no son capaces, porque no pueden administrar. E incluso, digamos, en época de colonización, pues no soy historiadora, pero sí un amante de la historia, y por eso estoy estudiando historia, justamente es porque incluso ni siquiera tienen alma. Entonces, al considerarlos sin alma, ya les estamos quitando una categoría de persona. Entonces, revisando conceptos, nosotros nos hemos encontrado con un concepto meramente norteamericano y con un concepto que se empezó a construir en Brasil, que va a ser también tema de esto que yo voy a hablar, un instrumento de medición meramente diseñado por los brasileños. Entonces, tenemos el primer concepto, que es el de Alport, que se refiere al racismo como un proceso en el que se jerarquiza, se excluye, se discrimina al individuo adoptando una única categoría referente, que es el color de la piel. Y a partir de esta categoría única referente, entonces la asociamos con violencia, pobreza, es decir, toda la característica física, que es lo que podemos ver, lo empezamos a resignificar a partir de nuestra comprensión de lo que no es adecuado en el mundo de lo blanco. Y entonces allí está, vuelvo a lo que tiene que ver con pobreza, violencia, incultura, que son las palabras que se han utilizado para encontrarle sentido a esto de la práctica racista. Y un segundo elemento que voy a tomar para este mismo concepto es uno de Guimarães, quien es un investigador brasilero, que nos dice cómo, en términos generales, al final de cuentas, el concepto de racismo, que yo estoy hablando desde la conceptualización, ¿verdad?, es una reducción de lo cultural, que es toda la construcción, como bien decía la doctora Chelo Naranjo, ¿verdad?, de ese proyecto de identidad a partir de todos los elementos que nos rodean, finalmente termina siendo reducido a un elemento que es únicamente biológico. Entonces, en esta revisión conceptual, que digamos hace un recorrido más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo había dicho yo tal vez en alguna otra intervención, en otra conferencia similar, en este momento después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a armar unos equipos en Estados Unidos de investigación justamente sobre la discriminación, y tenía que ver de por qué se había dado ese brote tan violento respecto al pueblo judío. Entonces luego viene el proceso de la segregación y toda la lucha por este elemento de restitución de los derechos de la población afro en Estados Unidos. Y entonces estos equipos empiezan a mostrarnos unos conceptos de lo que hoy se denomina el racismo, estamos hablando del racismo contemporáneo como concepto.
a partir de allí, digamos, se han podido identificar por lo menos los siguientes cuatro tipos de racismo, que son el racismo moderno y el racismo simbólico. Estos básicamente se han estudiado en Estados Unidos y el racismo simbólico en Australia, muy especialmente. ¿Y estos en qué se centran? En que la población afro, y yo también me voy a permitir decir la población negra, porque pues en Colombia está aceptado que lo digamos así, y no hay como ningún tipo de acepción a que no lo usemos, y a veces algunas personas no lo entienden, pero sí la población negra. En Colombia, muy especialmente, pero también en Estados Unidos, se ve pues con todos los procesos que últimamente se han exacerbado, aunque son consideradas sujetos de derecho, los blancos o quienes no son negros creen que reciben más o reclaman más de lo que realmente merecen. Y ese es un tipo de racismo que cuando se mide es muy disidente, porque este no se ve afectado por un fenómeno del cual voy a hablar en unos minutitos, cuando hacemos este tipo de mediciones, que son mediciones de tipo estandarizadas a población no negra, porque pues en Colombia el mestizaje prima, ¿verdad? También nos encontramos con el racismo simbólico, que de alguna manera lo que intenta es que el statu quo se mantenga, aunque los otros reciban un poquito de lo que reclaman, porque al final de cuentas tienen derecho. Nos hemos encontrado con un tipo de racismo que se llama racismo aversivo en esa revisión de la conceptualización, que está bien referido a cómo somos capaces, aunque tengamos sentimientos y emociones de discriminación y de no aceptación del otro en la diferencia por el color de su piel. Este racismo un poco lo que pretende es ponerle un pare a aquellos que exacerbadamente se muestran como racistas declarados, que cada vez son más pocos en el discurso, pero que se expresan mayoritariamente en la acción. Está el preconcepto sutil, que es un tipo de racismo que se ha evaluado mucho en Europa asociado a los procesos de colonización, y es un tipo de racismo que se puede expresar muy fácilmente, pero no comprenderlo. Es más, no hay instrumentos estandarizados de medición para él. Y cuando hablamos de este preconcepto sutil, ¿de qué estamos hablando? De pensar en cómo, listo, esa persona tiene derecho, está aquí, a mí no me gusta, pero si le gusta a otro, que los otros se hagan cargo de ellos, porque al final de cuentas a ellos es a los que les gusta, a ellos es a los que les agrada, ellos son los que creen que tienen derecho. Entonces, todas estas ideas, ¿de dónde provienen? Ahí pues a mí se me han he tenido muchas respuestas en este coloquio, que vamos a ver cómo las vinculamos a nuestro proceso de construcción de todo esto que es denominado racismo como concepto para ser medido. Y un último concepto que encontramos es el del racismo, comillas, cordial. Es un tipo de racismo que se describió inicialmente en Brasil a finales de los años 80 con un gran estudio que se hizo a partir de la preocupación de algunos estudiosos, en el sentido de que Brasil es una población que, como bien decía el doctor Héctor Pérez, tiene por lo menos más de un 50% de su composición población negra. Y lo que se encuentra con el racismo cordial, y por eso yo siempre pongo el cordial entre comillas, es que es una cortesía superficial, y lo voy a leer textualmente porque este concepto siempre a mí me genera, por paradójico, muchas reflexiones. Es una cortesía superficial que está revestida de actitudes y comportamientos discriminatorios que se expresan interpersonalmente a través de chistes, dichos populares y bromas meramente racistas, que terminan socavando la integridad, la dignidad y la oportunidad de las personas afros, de las personas negras. Entonces, incluso hay una, antes de esa medición se habían dado unas mediciones muy importantes que la prensa empezó a publicar en Brasil, que mostraban cómo cuando se le preguntaba a la población de color blanca e incluso a la misma población
negra, que cuáles eran los campos en los que destacaban las personas de llamadas de color. Estos decían que el deporte y la música. No eran capaces de reconocer que había otras áreas en las que también, digamos, había personas negras que habían tenido algún tipo de aporte destacado, y esto sucedía para los dos grupos poblacionales. Entonces, el racismo cordial, por ejemplo, en Colombia también se presenta, y los chistes, las bromas y muchos dichos populares están asociados a la población negra, e incluso recientemente, bueno, hace aproximadamente unos 5 años, uno de nuestros diputados en uno de los consejos municipales lanzó una expresión que causó revuelo en el país, pero que no era más que la expresión de este tipo de racismo, que es más común. Lo que pasa es que, como lo hizo el señor y recibió publicidad, fue escandaloso, pero en términos generales nosotros lo escuchamos permanentemente. Ya sobre la medición en sí misma, cuando empezamos a revisar con qué instrumentos contábamos, la revisión fue bien interesante, y nos encontramos que incluso en el proceso después de la segregación se empezó a revisar en Estados Unidos, muy específicamente por un caso en un colegio, cómo los niños negros sufrían al reconocerse negros por todo el discurso anterior a su aceptación en estas escuelas a las que ya podían ir y recibir pues sus clases junto con niños blancos. Y ese apareció un famoso estudio de dos conocedores de la conducta, también afros, los doctores Clark, Kenneth y Mamie Clark, que realizan con unas famosas muñecas negras, el famoso test de las muñecas. Que entre otras cosas, como en parte del anecdotario, las muñecas negras no existían. A ellos les tocó pintar las muñecas porque dentro de la oferta comercial ese tipo de juguetes no era adecuado. También después aparece ya, digamos, eso fue en los años 40, ya a partir de los años 80 empieza a sistematizarse un gran estudio que realiza la Universidad de Harvard, que es el test de asociación implícita, que es un test que a partir de rostros, fotografías, asocia algunos tipos de comportamientos. Y lo que pretende el test es que aquello que no se puede expresar verbalmente porque no somos capaces o porque no es políticamente correcto, pueda darse. Entonces, te asocia palabras con rostros. Y es un test de administración libre, o sea, si ustedes entran al proyecto implícito de la Universidad de Harvard, cualquier persona lo puede tomar. Lleva más de 20 años tomando data y hay unas muy interesantes conclusiones. Luego aparece la escala de racismo moderno, que es una escala en la que las afirmaciones son referidas específicamente, son 8 afirmaciones, y están referidas específicamente a que si bien tienen derechos, aún piden demasiado. Esta la estamos utilizando nosotros y adecuamos, pues se hizo un ajuste al lenguaje, es una de las que estamos utilizando para evaluar, y la otra es la de racismo cordial, que también es una escala estandarizada, la que se diseñó en Brasil, para mirar, y esta es más, se refiere un poco más a todas esas utilizaciones populares que hacemos para discriminar, como por ejemplo establecer que una persona negra, y voy a tomarlo textualmente de la escala, una persona negra, en Colombia, cuando alguien se equivoca, decimos que la embarra. Entonces, la escala lo que te dice es que una persona negra, cuando no la embarra la entrada, la embarra la salida. Y son expresiones cotidianas. Bueno, a partir de esto, nosotros dijimos, pues vamos a medir. Vamos a medir y vamos a medir en nuestros estudiantes porque tenemos una finalidad. La finalidad no solamente es conocer si tenemos un índice alto o bajo de racismo, sino contribuir a un proyecto de nación que sea incluyente. Y nosotros, desde la academia, es la orilla que tenemos, es con la que contamos. Y a partir de allí estamos desarrollando esta evaluación que vamos a hacer en toda la región Caribe, que entre otras cosas fue receptora de población negra esclavizada en la colonia.
especialmente, pues bueno, Cartagena de Indias fue uno de los puertos que recibía población esclavizada. Entonces, por esa razón lo hacemos desde la academia, por esa razón consideramos que la educación puede ser una de las garantías de comprensión de la otredad y de la diferencia, que no hace que el otro sea malo o que tú seas mejor que el otro, sino que simplemente convivimos en un espacio, en un territorio que requiere que realmente dialoguemos y reconozcamos esa diferencia, y que esa diferencia no está dada por el color de la piel, aunque eso nos haga diferente, sino en cómo comprendemos el país que queremos. Ya para terminar, voy a cerrar con una de las dificultades que tiene cualquiera de estos estudios, y es un fenómeno estadístico, porque como son documentos o instrumentos estandarizados, se llama el fenómeno de deseabilidad social, lo que muchos de nosotros hoy escuchamos como políticamente correcto. Entonces hay grandes diferencias cuando se aplican estos instrumentos y nosotros no somos capaces luego de, a través de generación de procesos más de corte cualitativo, de diálogos en los que la gente es capaz en grupo de dejar aflorar realmente lo que sienten, aunque en el cuestionario respondan otra cosa. Entonces estos cuestionarios se están aplicando de manera anónima, en el sentido de que, bueno, están sistematizados, y la pandemia de paso nos ayudó bastante a que se siguiera manteniendo este tipo de aplicación. Pero en términos generales lo que nos hemos encontrado es que es más para nuestros estudiantes, por lo menos en el piloto que se hizo en la Universidad del Norte, que es una universidad privada, pero que tenemos una población que fluctúa, vuelvo y le repito, de acuerdo a nuestra clasificación social en Colombia, de estrato 1 a estrato 6, que es el, digamos, la condición socioeconómica con más poder adquisitivo, lo que nos hemos encontrado es que hay una resistencia mayor cuando estamos hablando del racismo cordial que se expresa en Brasil, el de las bromas, aunque aquí se dan, y si nosotros viéramos los programas cómicos, encontraríamos, o estos programas de cuentachistes, encontraríamos que están esas manifestaciones. Sin embargo, sobre el racismo moderno, que es esa expresión de que piden más de lo que se merecen y que ya qué más quieren, todavía permanece. Entonces, digamos, apenas tenemos un piloto, ya quedó claro también que la deseabilidad social es un error estadístico que nos va a afectar, y que nosotros encontramos la manera de subsanarlo simplemente abriendo espacios más de conversación y de construcción de cómo entendemos la sociedad, y eso es lo que nos va a permitir, al final de cuentas, esperamos que para el próximo año, tener un mapa de la región Caribe colombiana, de los jóvenes de la región Caribe colombiana que van a la universidad, o sea que en términos generales son los que van a poner a marchar nuestro proyecto de nación respecto al racismo. Ha sido enriquecedor, como les digo, he hecho anotaciones, y creo que en cada uno de estos que se pueden medir están todas las manifestaciones, y es comprensible a partir de los discursos de generalización, de entender al otro como un peligro para nuestro endogrupo, sentir que vale la pena asociar todo el contenido y el conocimiento histórico con un proceso de medición que empezó siendo un proceso de medición meramente de percepción social, pero que creo que va adquirido y va a adquirir otras dimensiones, lo cual agradezco al proyecto y a las personas que nos nutren en sus discursos. Muchísimas gracias, doctora Molinares. Pues estamos llegando casi al final de esta mesa, pero me gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta de quienes nos escuchan, del público que nos escucha. Aquí me notifican que por el momento no tenemos ninguna pregunta. Nos quedan algunos escasos minutos. Me gustaría también saber si los participantes en esta mesa quisieran agregar algo más, algún punto de recapitulación, alguna recomendación, en fin. Sí, yo, si me permite. Por favor. Nada más un par de observaciones. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la idea del racismo que se basó en factores religiosos. Lo único es que no estoy tan seguro de que eso no tuvo su fuerza en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque
entre los protestantes, si nosotros tomamos en cuenta que uno de los personajes que más habló de eso fue Martín Lutero, ¿no? Quemar la sinagoga, destruir los libros de oración, obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados. Todavía hoy en día se escucha alguna de esas cosas en los Estados Unidos, aunque debo reconocer que ha habido una evolución en el sentido de que ahora resulta que Israel es el gran, digamos, la gran cobija de los protestantes fundamentalistas de Estados Unidos. Pero no es que los judíos no tuvieron que padecer eso también en Estados Unidos, tal vez menos, pero sí los hubo. La segunda observación muy rápida es, la compañera colombiana de Ivonne decía que si los términos negros son aceptados o no en Colombia, que no hay... Sí, yo no tengo un problema. Lo único que he insistido es que si la gente va a hablar, si tienen que usar el término, que sea, que conserve su condición de adjetivo y no de sujeto. No hay negros. Ahora, si usted va a decir personas negras, pueblo negro, etcétera, yo no tengo problema con eso, pero yo creo que tenemos que ir superando la terminología colonial de hablar de negros, ¿verdad? Porque en realidad no lo que cuando esta gente africana llegó a América, pues cada uno tenía su propia forma de identificarse, y aquí fue donde se mezcló y dice, bueno, ahora todos ustedes son negros, pero es que negro es un adjetivo, no es un sustantivo. Y el otro término, finalmente termino con esto, es tener, no sé, yo le tengo miedo a esa concepción que me parece muy europea y muy de Harvard, de la otredad. Hasta dónde es un término válido para nuestros fines, porque digamos un caso como América, como República Dominicana, usted encuentra un racismo muy pronunciado ahí. ¿Y cuál es el otro? ¿Verdad? El otro es el dominicano, es el haitiano. Pero resulta que el racismo contra el haitiano no es el que no exactamente se aplica internamente. Yo he tenido, voy a cerrar rápidamente, he tenido un estudiante, por ejemplo, que recuerdo que se casó dominicana, ella que se casó con una persona de las Islas Vírgenes, un hombre acaudalado, por ejemplo, y mandó su avión para trasladar a la familia de la compañía con la que se casaba, y la madre se negó a ir. Porque hemos invertido demasiado en usted para que termine casado con ese negro. Y esa compañera en cualquier otra parte del mundo sería considerada negra, ¿verdad? Excepto en República Dominicana. Como decía mi hija que trabajó ahí, papi, aquí la comida es africana, aquí la música es africana, aquí los comportamientos de la gente es africana, pero vieras que aquí no hay ni un solo negro. Sí, exactamente. Incluso se habla de un anti-haitianismo histórico, ¿verdad?, de parte de los dominicanos, o de la mayoría de los dominicanos, ciertamente. Bueno, muy bien, doctor Queens Duncan, esto ha sido realmente muy interesante, qué bueno que haya hecho estas precisiones. Yo no sé si nos quedan muy poquitos minutos, si quieran agregar algo más, la doctora Naranjo, el doctor Pérez Brignoli, la doctora Ivonne Olivares, prácticamente estamos cerrando. Quizá diría, agradecer a todos, he estado tomando notas porque ha sido muy interesante. Que quizá lo más importante es aceptar que hubo procesos de racialización a lo largo de la historia. O sea, que el racismo va más allá de un sistema, colonial. Forma parte de un sistema de dominación. No empieza
con la llegada de los europeos a América. Viene antes y hay que, porque es un proceso de cómo se pensaron las diferencias frente al otro. Pueden ser diferencias, lo ha estado hablando, comentando y explicando el doctor Pere Brignoli, a partir de la religión, pero también a partir de la pureza de sangre, que es en el caso de España, ¿no? Y de la limpieza de sangre, de la genealogía, a partir de la, del color, incluso a partir de la inteligencia, el hombre genio. No hay que irnos al siglo XIX, a la historia de Dalton, sobre la transmisión de la genialidad y de una casta, digamos, ¿no? Que tiene que mantenerse dirigiendo al país o de unas familias, sino que viene ya del siglo, podemos ver en el siglo XV, hay también teorías así. Y luego, rápidamente, comentar que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pere Brignoli, porque en América Latina hay una valorización del mestizaje, la construcción en muchos países, en la construcción de su nación y de su identidad, y que tienen que ver con las ideas de regeneración que se están planteando y cuando se asume determinadas teorías darwinistas o lamarquistas a través de las cuales se piensa que un pueblo puede prosperar a través del mestizaje, pero también a través de la educación. O sea, hay esa salida, ¿no? Cosa que en otros países, o en la cultura anglosajona, como lo ha expuesto de Héctor Pere Brignoli, pues no hay. Y pero llegado a esto, al final, ¿qué son frente a los otros? Son sociedades mestizas. Y el mestizaje es visto como una hibridez, como una impureza. Y de ahí que los latinos sigamos siendo considerados mestizos, híbridos o impuros por parte de aquellos que consideran que tienen una pureza, entre comillas, todo esto racial, ¿no? Esto nos daría pie pues a hablar de la antropología, hablar de la biología y cómo todas estas teorías fueron atravesando y vertebrando estos discursos nacionales. A mí me habría encantado también hablar de la fotografía. La fotografía como a finales del siglo XIX crea un otro colonial, un otro subalterno, que en el caso de Estados Unidos y las Antillas es fundamental. Todos los libros que se hacen desde los últimos años de finales del XIX y primeros del siglo XX, por ejemplo, Our Island and Their People, bueno, una serie de donde se está representando el otro, el bárbaro, es siempre un esquema cerrado a partir del cual se presenta, se construye al otro, ¿no? Pero bueno, todo muy rápido, me ha encantado compartir la mesa con mis colegas, escucharles y ojalá podamos seguir debatiendo y ampliando estos temas. Sí, sin duda. Todo el tema del mestizaje es precisamente un tema bastante interesante por explorar. Yo recuerdo por ahí en la literatura, que es una de mis formaciones, siempre se habla o se cree que los personajes literarios, los mestizos como personajes literarios, son personajes ambivalentes, digamos, son personajes ambiguos, ¿verdad? Y todos los estereotipos también que se han creado alrededor de este mestizaje. En México es todo un tema el mestizaje, ¿verdad? Particularmente con un filósofo que se llama José Vasconcelos, que habla de una raza cósmica. Claro. Un segundo. Sí. Un segundo nada más. Muchas gracias por todo. Yo quería agregar para la inquietud de Queens. Hay un libro fascinante que se llama The History of White People, de Nell Painter, creo que es una historiadora afroamericana de Harvard o Yale, una universidad de estas. Este libro es fascinante porque ella ahí traza toda la trayectoria en Estados Unidos de cómo se forma la noción de blanco.
y la noción de raza blanca, ¿verdad? Y superioridad, claro, de la raza blanca. Entonces ella explica ahí cómo, digamos, el origen naturalmente era una raza, o sea, blanquitos, muy rubios, muy, y con medidas antropométricas y colores, de una clasificación de colores y todo, cosas muchas veces muy, muy jaladas del pelo, ¿verdad? Pero muy, muy... Y luego, ella muestra, y es fascinante, cómo cuando viene la inmigración a lo largo del siglo XIX, tienen que empezar a ampliar la noción de blanco. ¿Y a dónde la tienen que ampliar? Tienen un problema con los italianos, porque los italianos ya no son tan blancos, ¿verdad? Son europeos, pero no son tan blancos como los nórdicos, digamos. Entonces hay una ampliación hacia los italianos y en general los pueblos mediterráneos europeos, que claro, no los van a considerar como negros o algo así. Y después viene la ampliación a los judíos. Esa es otra ampliación que tienen que realizar. Y entonces ahí quedan dentro de la noción de blanco. Pero hubo un ejercicio ideológico y muy, muy, muy fuerte. Otra cosa que yo quería simplemente recordar, me fascinó mucho, creo que es muy importante estudios como los que Ivonne está haciendo, porque en realidad para combatir el racismo y combatir el etnocentrismo hay que hacerlo a través de la educación, pero hay que tener conocimiento profundo de en qué consiste. No solamente lo que planteamos nosotros que, como historiadores, o que son cosas muy generales, sino a nivel individual, ¿verdad? Y esta idea de medir el racismo con test, con escalas, con encuestas, esto es un elemento importante. Yo quería recordar que toda esta tendencia que empezó en Estados Unidos, yo creo más o menos en los años 40, en realidad se derivó no del problema con los negros, se derivó en realidad del problema judío, del problema del holocausto y todo eso, y yo aquí veo el famoso estudio dirigido por Adorno, La personalidad autoritaria, que fue quizás el estudio que marcó toda esta medida del racismo, o sea, estaba orientado al problema de cómo explicar el holocausto y el antisemitismo, mucho más claro que esto tiene una aplicación mucho más general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Brignoli. Pues yo creo, si no tienen alguna otra observación, vamos cerrando la mesa. Yo les agradezco muchísimo a todos los ponentes y quiero despedirme y agradecer también al público toda su atención durante este coloquio. Entonces, yo antes de cerrar la mesa, les quiero leer muy rápidamente, abusando de su tiempo, al famoso poeta Nicolás Guillén, cubano, y unas dos estrofas de su famoso poema West Indies LTD de 1934, para dejarlo también ahí en la reflexión, cómo él se refiere a las West Indies, al Caribe, y cómo él se refiere también a España. Dice: West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente, conservador y liberal, ganadero y azucarero, donde a veces corre mucho dinero, pero se vive muy mal. Bajo el relampagueante traje de drill, andamos todavía con taparrabos, gente sencilla y tierna, descendiente de esclavos y de aquella chusma incivil de variadísima calaña que en el nombre de España se dio a Colón, a Indias, con ademán gentil. Son dos estrofas nada más. Yo les agradezco muchísimo y quiero, antes de pasarle la palabra al doctor Miguel Ángel Herrera, quien va a clausurar este coloquio, decirles que la he pasado muy bien, en primer lugar, que me ha gustado mucho compartir con ustedes, que ha sido muy enriquecedor este coloquio y que yo espero que no sea la última ocasión y que todo este trabajo que estamos realizando ayude, aunque la visión sea un poco quizá utópica, pero que sí ayude pues a construir
relaciones entre los seres humanos mejores y que podamos, llegar a construir unas relaciones mejores, una convivencia más armónica. Muchísimas gracias, le agradezco profundamente al CIDICER, al Instituto de Investigaciones Sociales, al proyecto Connected Worlds y en particular al doctor Miguel Ángel Herrera, el haber recuperado esa plática para materializarlo ahora en un espléndido coloquio. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel Herrera. Muchas gracias, doctora Margarita Vargas. Bien, a lo largo de 7 horas y media han transcurrido este coloquio en los que se han tratado, es decir, diversos temas que han tenido como centro la cuestión del racismo existente en nuestro medio, y que hoy en día, es decir, con los últimos acontecimientos, como refería el doctor Werner Mackenbach, nos ponen, es decir, el tema en cuestión, ¿verdad? Consideramos que el tema del racismo, ya, efectivamente es un asunto para abordarlo en la educación formal, tanto a nivel universitario, ¿verdad?, como a nivel de la educación elemental y media. Y efectivamente, como decía el doctor Pérez Brignoli, no se puede conocer, es decir, no se puede tratar solamente a nivel de discurso, sino que hay que conocerlo a fondo, ¿ya? Hay que conocer sus diversas manifestaciones. Y quisiera rescatar en este sentido también algo que planteó el doctor Quincy Duncan en esta mesa, que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya?, y el estudio de nuestros lenguajes. Esto será una contribución a un mayor conocimiento de las humanidades todas en este momento en que nos encontramos, ¿verdad?, de una encrucijada planetaria, buscando realmente cómo crear lo que ya Fanon planteaba, ¿verdad?, un nuevo humanismo en el que la conciencia, es decir, la conciencia sea una actividad de trascendencia, sea una actividad de trascendencia obsesionada por el problema del amor y de la comprensión. Quisiera agradecer su presencia, la presencia de cada uno de ustedes a este coloquio internacional de racismo, memoria histórica e intelectuales afrocaribeños, en los que se trataron en estas 7 horas y media de transmisión, se trataron diversos temas desde el pensamiento de Frantz Fanon hasta la memoria y el afecto del poeta nicaribeño Carl Rigby, y finalmente esta mesa que ha tratado con mucho éxito el tema del racismo, la esclavitud y la memoria histórica. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes en nombre de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, y del Centro de Investigaciones de Diversidad Cultural y Estudios Regionales en la sede de Occidente, la participación de la doctora Margarita Vargas Canales, del doctor Guillermo Navarro Alvarado, del doctor Luis Adrián Mora Rodríguez, de María José Álvarez Sacasa, Amanda Alfaro Córdoba, Consuelo Naranjo Orobio, Quince Duncan, Héctor Pérez Brignoli, Ivonne Molinares, y especialmente quisiera, deseamos agradecer el patrocinio del Instituto de Investigaciones Sociales,
bajo la dirección de el doctor Villena Fuengo, ¿ya? Y también a la red Transcaribe, bajo la coordinación del doctor Werner Mackenbach. Muy particularmente agradecemos el trabajo laborioso del personal técnico en la en Juan Diego Arguedas y de Marianela Hidalgo Matamoros. A todos ustedes, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias ya por su participación, su dedicación a este encuentro, y esperamos que esta sea la primera vez, el primer paso para unos nuevos encuentros. Muchas gracias.